sí. No. Bueno, la verdad es que el tanto partido como que ya no es creíble lo que prometen, lo que comentan. Entonces, pues la verdad no hay motivación, digámoslo. Las elecciones desde el día de ayer fueron para el constituyente de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Pero yo soy del Estado de México, entonces pues no pude participar. No. ¿Por qué? Porque para mi punto de vista no tiene caso votar por los políticos de hoy en día. Hacen lo que quieren de todas maneras. Todo es una mafia y pues eso de vender el voto o votar por una persona, pues no le tengo confianza a nadie. Tú votas porque le tienes confianza realmente. Entonces, como no le tengo confianza a nadie, pues no puedo votar. Sí tenía bastante información, pero porque la había investigado, no porque te lo facilite así como los medios. Pues en realidad no. Sí. Estaba viendo, escuchando las noticias en la mañana y ahí más o menos, pero no le puse mucha atención. Sí. Algunas que otras sí, la mayoría de los estados estuve viendo un poco en televisión que había elecciones en varios estados, pero pues no tomé mucha atención. Ahora sí que creo que todo el mundo estuvimos informados sobre las elecciones que se llevaron a cabo, ¿no? Fueron 10 elecciones a nivel gobernatura y pues una de las más importantes, sin restarle importancia a las anteriores, la elección de aquí del constituyente de la Ciudad de México, ¿no? Sí. No creo, porque pues bueno, todos los partidos creo que es como lo mismo, las mismas personas en los mismos y nada más se saltan de uno del otro. Entonces creo que votar por uno o por otro pues es realmente lo mismo. Pues todos suponemos que sí. ¿Por qué? Pues porque ya estamos un poco más informados que antes, hay más conciencia en muchos aspectos, entonces se supone que debimos de votar con más conciencia y saber lo que estábamos eligiendo. Pues tal vez. ¿Por qué? Pues a lo mejor por la pluralidad, ¿no? De la gente que ponen, digamos, en los estados, a lo mejor le conviene a cada estado su personal que están poniendo en esas campañas. Todo puede ser favorable. Nada más que aquí la gran importancia de todo esto es la buena voluntad y la disposición de la clase gobernante, de los políticos, de la gente que está en el poder, pues tiene en sus manos el poder solucionar grandes de los problemas que nos aquejan a la población en general, ¿no? No. ¿Por qué? Porque mira, en muchos hubo una transición. Más sin embargo, pues es PAN con lo mismo. El PAN gobernó 12 años y no hizo nada. Ahorita, según lo que yo vi en la mañana, las tendencias están ganando el PAN. Más sin embargo, pues el ser político equivale a no tener criterio, no tener ética. Simplemente vas a enriquecerte. Una persona que va a enriquecerse del pueblo, pues desafortunadamente no tiene algo que aportarle al pueblo. Pues bueno, yo creo que ya se está derrocando como que al partido más viejo, entonces yo creo que eso sí va, como que la gente lo va a tomar en cuenta y ya no va a votar por ese mismo partido, por el PRI, y es lo que yo creo. Pues si vemos que ya hubo un cambio, señas de que sí, ya la gente ya está participando con más conciencia, entonces tendrás que tener más conciencia para elegir mejor quién nos va a gobernar por los próximos 6 años. Esperemos que sea favorable, ¿no? Esperemos que el impacto sea positivo para que pues la gente recupere la confianza, ¿no? La confianza en nuestros gobernantes, que finalmente es lo que queremos, ¿no? Es lo que esperamos la mayoría de la población, tanto del Distrito Federal como de las entidades federativas aquí en el país, ¿no? Que pues vamos, las cosas cambien para bien, ¿no?